Fashion Nights. Llegamos al showroom de Esquiva en Palermo. Nos encontramos con Juan Cruz Ferreiro, el booker de CR Models. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julieta? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contame, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Bueno, acá estamos con el fotógrafo Alejandro Miranda, las modelos Mika y Nati, haciendo la producción para la campaña verano de Esquiva. Contame un poquito de la agencia, cómo es que surgieron acá. Con la agencia ya estamos 8 años en el exterior. Ahora nos instalamos desde el año pasado en Argentina y bueno, estamos metiendo fuerzas en el mercado. Y contanos, ¿cómo es una modelo afuera? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el fuerte? En el exterior nosotros tenemos distintos trabajos. Está el on-stay y direct booking. On-stay es que agarramos una modelo de cualquier país y la mandamos a otro país. Por ejemplo, México, Chile, Dubái, Estambul, China, India. Bueno, básicamente van para una agencia. Mínimo un mes, depende de dónde esté, o hasta se puede estirar hasta 6 meses. Y van de 5 a 10 castings por día, tienen un chofer que la llevan. Básicamente es eso. ¿Cuántas modelos tienen rondando por el mundo? Por el exterior, unas 20, ya con exclusividad. Y acá en Argentina, que nos estamos formando, apuntamos a 10 o 15 modelos. Y tengo entendido que tenés un modelo también que trabaja para una marca muy importante. ¿Cómo es eso? Sí, totalmente. Ahora estamos con Ignacio Masochi, que está representando a Argentina para Invictus Paco Rabanne mundialmente, junto a otros 5 modelos del exterior. Así que esperemos que gane Argentina. Bueno, Temo, muchísimas gracias. A vos, Julieta. Nos encontramos con Agustina Actis, diseñadora de Esquiva. Contanos qué es lo que elegiste para las modelos de CR Models. Julia, elegí los colores pasteles, el salmón, sobre todo por el llamador de ángeles. Flores, por el tema que ya empieza la primavera. Elegí camisas, kimonos, muy hindú, todo. Ya que el jean nunca se deja de usar. Claro, bueno, igual tu marca tiene así como una ideología más hindú, más... Tal cual, tiene el estilo libre, creo yo. Que la mujer salga a la calle y se crea única y libre y sin reglas. Elegí más un estilo noche. Lindo. Con brillo, exacto. Y para terminar elegimos monos, que se vienen monos largos y monos cortos, para el día como para la noche. Bueno, muchísimas gracias, te agradecemos y la verdad que quedó divina. Gracias a vos, Juli. Seguimos.